no más como para el equipo. Sí, para el equipo, ¿verdad? Y pues sí, ya Jorgito ya va listo, ya llegó el papá, vamos rápido. Ah, vamos primero a comprarle unas espinilleras porque tenía unas, nomás encontramos una al final. El otro día que fuimos al entrenamiento no las encontré yo. Jorge encontró una y no sabemos dónde está la otra. Así que ahorita vamos a buscarla. Bueno, vamos a agarrarle una, a ver si hay bebés, porque en esta tienda que hay aquí, ajá, en sus casas tienen que están enormes. Porque en la tienda que hay aquí no hay muchas cosas. O sea, nada. O sea, si hay una cosa de cada uno y si se acaba, ya se acabó. Así que vamos a ver si hay unas chiquitas para Jorgito. Y pues sí, vamos para allá. ¿Verdes? No. No, pues ya llegamos al campo donde le van a tomar las fotos, así que listo. ¿Ya entró? Aquí está, afuera. ¿Quién está aquí afuera? A ver, hazte para acá. Hazte para acá. Jorge, cabrón, párate. ¿Cómo le hago las de estas? ¿Grandes o chiquitas? Chiquitas. ¿Cómo qué? Así son dos, pero yo hice chiquitas, pero ya lo hice chiquitas. Hola. ¿Qué es la mesa? ¿Trajimos la silla? ¿Por ahí? Ah, ¿y para qué? Big smile, ready? 1, 2, and 3. Good job. All right, you get to stand. Here we go, on 3, 1, 2, and... Oh, look right here. Good job. Listo. ¿Cómo saliste en la foto? Así. Así, con esa sonrisota. No. Bueno, así ya no. Nos vamos, nada más era pura foto. Y vamos a la casa. ¿Listo? Sí. ¿El diablo? Single. Single. Medium or large? Medium. Hola. Hola, Jorge Luis. No, sí, yeah. Oye, mira, hay una mosca.
¿Pagaron la pared? No. ¿Cómo te sientes, papás? ¿Bien? Sí. ¿Quieres llorar? No. ¿Por qué quieres irte a la casa? Nos paramos a comer forzosamente porque Jorgito, que te sentías mal, ¿verdad? Sí. Quería vomitar, y se mareó y se hizo la... ¿Cómo le hiciste para atrás? Así, así como pasaba para salir para atrás. Y ya ahorita que ya nos bajamos, ya se sintió un poquito mejor y ya va a comer y se va a sentir mucho mejor. Y va a dormirse un rato. Mientras llegamos porque vamos a... Mosquito Lakes. Donde andaba trabajando Jorge, que se iba y se dormía. ¿Y aquí? ¿Otra hora y media? Una hora 15 minutos. Ok. Es una cabaña donde anda trabajando. La dueña es la patrona donde anda trabajando Jorge. Ya íbamos en camino, pero Jorgito se sintió mal y dijo que ya se quería regresar. Y dijo Jorge que mejor viniéramos a comer, pues para regresarnos, pero dice Jorgito que ya se siente un poco mejor. A ver cómo nos va, ¿verdad? Y es que le pusimos pantaloneras, camisa de manga larga y chamarra, porque para allá está un poquito más fresco, pero en la camioneta pues estaba así, un poquito más caliente. Siéntate bien, papá. Mira, Jorge. Así que eso fue lo que pasó. Esperemos que todo esté bien. ¿Cómo se dice? Sírvete de este, papas. ¿Ya? Sí. Aquí no. Gira a la izquierda con dirección a Bear Valley Road. Estamos en Bear Valley. Aquí vinimos cuando estaba embarazada de Baby. Sí, era de Baby. Venían dormidos los Jorges. Ya me paré para que Jorge siga manejando. Mira, Jorge Luis. Wow. Mira los dos, mira. Y dice Bear Valley. Vamos a que te pongas una foto. ¿Cómo vas a saludar? Jorgito no quiere foto con el bozote. Mira, mira, papá se va a subir ahí con él. ¡Wow! Hola, y acá está. ¡Ah! Traía el delineado, pero feo. ¿Te subo aquí? No.
ya llegamos y está fresco. Apenas son las 6 de la tarde y ya está casi 60 y algo. Llegamos al lago. Está bien bonito. Yeya, y Jorge le está poniendo suéter a Bebota.
agarrar Jorge. Caminamos poquito y ya vamos para... Vamos para la casada. No, sí, yo no voy más. ¿Qué bromista eres tú? Sí. ¿Eh? Como un payaso. Ay, Dios mío. Como un payaso. Pero no, ¿verdad? No. Vente, Yeye.